Varios me preguntaban cuáles eran mis mejores tier 2, otros me decían que hiciera un top de mis tier 2. Pues ha llegado el momento de enseñarles a mis 7 mejores tier 2 que tengo hasta el momento. Comencemos. Vamos a comenzar con mis mejores 7 tier 2. Se va a dividir este top en dos secciones. Uno van a ser los primeros 5 tier 2 con los cuales puedo vencer a un jefe mundial, en este caso es el enano negro. Estos no están en ningún orden, pero los otros dos sí están en orden, que sería el número 2 y el número 1 de mis mejores tier 2. Como pueden ver, tenemos aquí a Rayo Negro. Evidentemente solamente vamos a estar utilizando al personaje que sale en este top. Como pueden ver, el video va a ir a cámara rápida. Pueden ver el potencial que tiene Rayo Negro. Y al final de la batalla contra el jefe mundial, les voy a enseñar cómo tengo equipado a mi héroe o a mi villano, dependiendo del personaje que pues, haya salido. Y ahora sí, como pueden ver, hemos concluido contra el jefe mundial. Como pueden ver, 1 minuto 10. Y ahora les estoy enseñando en pantalla cómo lo tengo equipado. Tiene tácticas de espionaje, todas las habilidades en más 6. Aquí tienen los detalles, pueden ponerle pausa si quieren compararlo con sus personajes. Y ahora les voy a enseñar cómo lo tengo en el equipamiento. Como pueden ver, todos los ataques, todas las defensas, PG y recarga de habilidad. Y el obelisco que le tengo equipado es el que tienen ahora mismo en pantalla. Le puse eso por el invencible. Ahora, el siguiente personaje que les voy a enseñar evidentemente tenía que ser Loki. Loki, para mí, es uno de los mejores personajes de todo el juego. Y realmente es una bestia. Pueden ver que puede acabar con el enano negro con una facilidad. Y el equipo tenemos a Thor y a Encantadora. Te impusimos Encantadora de líder para que los efectos duren un poco más. Y pues, como pueden ver, realmente Loki es brutal, es una bestia. Me encanta Loki. De verdad, uno de los primeros personajes que tienes que subir sí o sí a 6 estrellas. ¿Qué les pareció Loki? 54 segundos para vencer al enano negro. Ya saben todos que el enano negro es uno de los jefes mundiales más traicioneros que existen. Pero bueno, aquí tenemos a Loki, respaldo Stark, uniforme avanzado, todas las habilidades el más 6. Como pueden ver, todo está perfecto con mi Loki. Vamos a información, vamos a la pestaña de detalles. Y aquí tienen los detalles de mi Loki, le pueden poner pausa si quieren compararlo con su personaje. Y ahora les voy a enseñar cómo lo tengo equipado. Como pueden ver, aquí tenemos ataque de energía, todas las defensas, tenemos también PG y tenemos penetración de defensa con recarga de habilidad. Y ahora el obelisco que le tengo es un obelisco bastante interesante porque nos da aumento de daño del frío, nos da PG max y aparte nos da 210% de daño, de aumento de daño de energía. La verdad, una brutalidad este Loki. Estamos de vuelta con otro personaje más. Como pueden ver, es chaqueta amarilla. Tenemos el equipo PYM, que es un clásico, que con ese equipo pueden derrotar casi a cualquier jefe mundial. Creo que hasta el infinito lo pueden derrotar. También es una batalla bastante rápida. Y eso que yo en lo personal no tengo a mi chaqueta amarilla muy bien equipado. Ahorita lo van a ver. Y la verdad, es un personaje que con el traje revienta. Por cierto, todos los personajes que están dentro del top que tienen traje, ese traje es el obligatorio para que pueda funcionar esto si suben sus personajes a tier 2. Como pueden ver, casi estuvieron a punto de matarme, pero bueno, el chaquetilla se las arregló para poderse pasar esto. Ahora les voy a enseñar cómo lo tengo equipado. El uniforme es normal, tenemos turbo, las habilidades, como pueden ver, unas están en 3 y otras están en más 6. Tienen los detalles en pantalla, si los quieren comprar le pueden dar pausa. Ahora el equipamiento. Tenemos ataque de energía con todos los ataques, todas las defensas, PG, recarga de habilidad y uno de daño crítico pues que se quedó ahí. Y ahora el obelisco solamente se lo puse por lo invencible, en general lo demás no le sirve. Ya estamos aquí de vuelta con un personaje más, un personaje increíble, estamos con Puño de Hierro, así es, el Puñetas es uno de los mejores personajes para subir a tier 2 desde el comienzo del juego. Se pasa batalla de alianza de combatientes con su traje. Es una chulada, 100% recomendado. También evidentemente es una batalla bastante rápida, aunque lo están viendo en cámara rápida. Ahorita van a ver el tiempo que hizo.
También es un personaje que a todos los nuevos les recomiendo subir en el viaje del héroe, aprovechando que te lo dan gratis en 6 estrellas. Así que un personaje 100% recomendado por mí. Cómprenle el traje de los defensores y es una bestia parda. Como pueden ver ahorita, el tiempo que hizo fue 54 segundos. Bastante buen tiempo. Y ahora les voy a enseñar. No tiene ni el traje ni el completo. Tenemos ojo de halcón por aquí. Todas las habilidades en más 6. Ahorita les voy a desplegar los detalles de mi personaje. Le pueden poner pausa si quieren compararlo con su puño de hierro. Ahora, el equipamiento. Ataque de energía con todos los ataques, todas las defensas, PG, se coló ahí una velocidad de movimiento y penetración de defensa. Ahora el obelisco tiene PG max, esquiva y se hace invencible por 2 segundos. Y ahora estamos aquí con la última batalla del jefe mundial de Nano Negro. Es Go Rider, evidentemente mi Go Rider la peta. Que todos sabemos que aquí, ¡pum! Hellstorm es el que se lleva la victoria contra mi Go Rider, porque todos sabemos que mi Go Rider es una real basura. Así es, compañeritos, tal vez muchos se sorprenderán, pero Hellstorm también se lleva la medalla de mis mejores top, de mis mejores tier 2. Y la verdad, una verdadera brutal con su habilidad número 5, revienta, y aparte de que se hace invencible. Una chulada, un personaje que es opcional subirlo a tier 2, pero a mí me encantó. Y ahora vamos a ver cuánto tiempo hizo, porque también hizo alrededor de 50 segundos, 52 segundos, vean nada más qué tiempo. Y ahora, uniforme pues no tiene, tenemos mapache astuto, que ese si se lo ponen por uno de daño va a hacer todavía más daño. Todas las habilidades en más 6, tienen los detalles de mi personaje, le pueden poner pausa y compararlo con su Hellstorm. Ahora tenemos aquí todos los ataques, todas las defensas, PG y penetración de defensa. Como me encanta la penetración de defensa, ¿eh? Y aquí tenemos aumento de daño del fuego y aumenta el daño 100% una vez cada 5 segundos. Y pues hemos llegado casi al final de este maravilloso video. Ya solamente nos quedan dos tier 2 que son ocultos, que posiblemente en tu cabecita no entrarían en este top. Pero mi amigo, posiblemente estás muy equivocado. Evidentemente, sin contar a Doctor Strange, sin contar a Dormammu y sin contar a Sharon Rogers, que esos tres de por sí son los mejores del juego, ¿cuáles piensas tú que van a ser los personajes que vienen a continuación? Posiblemente uno te sorprenda y el otro no, porque es bastante obvio. Pero se viene. Y antes de continuar, los invito a todos a dejar su pedazo de like, compartan este video con todos sus amigos, y si aún no estás suscrito, la verdad no sé qué estás esperando, así que entra en el video, échale la musicona. Pero como sé que son mis mejores tier 2, vamos a ponernos a prueba con el evento de jefe mundial doble, que me viene perfecto para demostrarles que estos dos personajes que están ocultos, bueno, uno es Elsa y el otro es oculto, son capaces de acabar el evento de jefe mundial doble, porque son los mejores tier 2 que yo tengo hasta el momento. Elsa, evidentemente, con su último traje, es una máquina de asesinar jefes mundiales. Y nada, yo los dejo con el final de la batalla de Elsa. ¿Qué les pareció Elsa? Terminó el evento de doble jefe mundial, una chulada de personaje. Ahora mismo se los voy a enseñar cómo la tengo equipada, así que procedamos. Tenemos el uniforme sin mejorar, tenemos turbo por aquí, todas las habilidades en más 6, les voy a poner los detalles, le pueden poner pausa para compararlo con sus personajes. Ahora tenemos aquí ataque de energía con ataque físico, todas las defensas, esquiva y unos de PG, penetración de defensa con recarga de habilidad. Ahora el obelisco, tenemos probabilidad de crítico. Ahora ha llegado el momento de presentarles a mi número 1 de mis mejores tier 2. La verdad, cuando lo subí me sorprendí y muchísimos de ustedes también se sorprendieron.
La verdad, resultó ser una bestia bastante oculta con su poder de Tier 2. Y sí, posiblemente tú ya sepas de quién me refiero, pero si todavía no lo sabes, déjame te ilumino ese cerebrito. ¡Pam! Así es, nada más y nada menos que Caecilius. Caecilius de verdad resultó ser un verdadero monstruo, un verdaderamente chetamiento mortal supremo. ¿No me crees? ¿Seguro que no me crees? De verdad, ve nada más todo el daño que hace. Ve nada más todo el daño que hace. Y como pueden ver ahí, se me bugueó y utilizó otra vez la habilidad número 5. O sea, what the fuck. Aparte de poderosa, se te buguea la habilidad más poderosa. Y la verdad, este video, esta parte de Caecilius merece que la comente todo lo que pueda. Así es, Caecilius. Tú puedes ir a ver el video del momento en el que lo subí. Y yo les hice una apuesta de que si ustedes se sorprendían de este personaje, tenían que dejar su like. Y de verdad, muchos. Actualmente hay más de 100 likes en ese video. Más de 100 personas como yo nos sorprendimos de ver el potencial que tiene este excelente villano, porque no es un héroe, excelente villano. Y la verdad, se merece estar en el puesto número 1 de mis mejores personajes. ¿Y por qué, se preguntarán? Porque tiene dos habilidades bastante suculentas. La primera de ellas es que se hace inmune al daño físico por 10 segundos. Y además, para terminarle, le salen todas las bonificaciones que están ahí, que es como Sharon Rogers, absorbe el daño y te da más duro contra el muro. Como pueden ver, terminamos la invasión de jefe. 1 minuto 18 para matar a 2 jefes mundiales. Y ahora les voy a enseñar cómo está equipado. Tenemos Turbo por aquí, todas las habilidades en más 6. Tienen los detalles en pantalla, pueden compararlo con su Caecilius. Vean nada más qué belleza de personaje. Ahora lo tenemos aquí con todos los ataques y ataque de energía, todas las defensas, PG, velocidad de movimiento. Y aquí tenemos probabilidad de crítico, penetración, recarga, un poco de todo. Y aquí tenemos todas las defensas con 4 segundos de ser invencible. Y como pueden ver, está en el puesto 1045. ¡Oh, my God! Y pues bueno, bondes, espero que les haya encantado este video. Si es así, por favor, recuerden dejar su like, compartan este video con todos sus amigos y díganme qué les parece mi top de mis 7 mejores tier 2. Evidentemente, sin contar a Sharon Carter, Dormammu y Doctor Strange, me quedaban como 13. Entonces hacer un top 10 se me complicaba más porque también se me acababan las pruebas. También comentarles que al final de este video van a tener la batalla de doble jefe mundial con Sharon Rogers, para que vean también su potencial. Y pues nada, yo soy Sir Dragon, de verdad espero que les haya encantado. Y yo sería muy contento si se suscriben y dejan su like. Coméntenme aquí abajo también qué otras cositas les gustaría que les compartiera del Marvel. Y ahora sí, yo me despido y se viene Sharon Rogers con su batalla de doble jefe mundial. Cuando les decimos que Sharon Rogers de verdad es el mejor personaje de todo el juego con su traje, es porque se los podemos comprobar de muchas maneras diferentes del por qué es el mejor personaje que tienes que subir si estás comenzando, que sea tu primer tier 2, tu primer 6 estrellas. Porque con este personaje te pasas absolutamente todo.